El nueve de febrero se celebra a Miguel Febres Cordero. Él nació en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854, con una malformación en los pies que le impidió caminar. A los cinco años todavía no había dado los primeros pasos, pero un día, mientras observaba un rosal en el jardín de su casa, gritó Miren qué hermosa es la señora que está sobre las rosas. Los familiares acudieron, pero no vieron nada especial. Sin embargo, el niño seguía diciendo Tiene un vestido blanco y un manto azul y me llama. Después se levantó y milagrosamente comenzó a caminar. Más tarde se hizo religioso lasallista y tomó el nombre de Hermano Miguel. Se convirtió en un santo por dedicar su vida al servicio y especialmente por publicar libros con valores morales.